Hola, gent bonica. Hoy os traigo un tutorial de cómo hacer pompones y tassels de manera fácil con estas máquinas. Vamos a la mesa y os enseño. Voy a utilizar estas herramientas. Esta de aquí, por ejemplo, del We Are, lleva tres medidas, ¿veis? Para hacer tres pompones diferentes. Estos tres. Primero os enseñaré estos y luego os voy a enseñar también el tamaño jumbo, que es el grande, para hacer pompones gigantes, y también os voy a enseñar este otro, que es para hacer tassels, que son estos flequillos, estos así. Vamos a ello. Empezaremos por los pequeñines. Mirad, es muy fácil. Voy a retirar esto de aquí y evidentemente vamos a usar pues lanitas de los colores que nos gusten. Mirad, voy a hacer el mediano de estos tres. ¿Cómo se hace esto? Simplemente tenéis que abrir así. Y así, ¿veis? Esto va hacia este lado y esto va a este otro lado, así abierto. De esta manera, cogemos el color que hemos elegido, mira, lo voy a hacer verde. De este color verde de lana y lo vamos enrollando en esta zona de aquí, solo esta zona de aquí, procurando no subirnos en esto. Las primeras vueltas yo lo agarro con el dedo, así un poquitín para que no se me vaya, y simplemente voy dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a todo esto. Pensad que cuanto más tupido hagamos esto, más tupido va a quedar nuestro pompón. Y los queremos así, tupiditos, porque son más monos, si no nos va a quedar una cosa pues con poquita lana y no queremos. Queremos enrollarlo mucho, o sea que le voy cogiendo velocidad, le voy dando vueltas, 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 ¿veis? No tenemos que ir aquí, ¿eh? Dando muchas vueltas, varias vueltas, paso por encima de cada hilo un montón, ¿eh? Mirad cómo pongo grosor, ¿vale? Porque si no, no nos va a quedar lo suficientemente bonito nuestro pompón. Así de esta manera voy haciendo hasta llegar aquí, que ya me lo pone estas pestañitas. Hasta que tenga todo lleno hasta las pestañitas, ¿veis? Así, se va viendo, supongo, bien en cámara, ¿eh? Dando vueltas y vueltas, es muy fácil porque simplemente tenemos que hacer este paso. Voy a ir un poco para atrás para repasar por si en algún sitio no me ha quedado lo suficientemente lleno. Y sobre todo aquí al inicio, que voy a ponerle un poquitín más, ¿veis? Así, así. Que aquí también tenga, ¿vale? Y ya, cuando tengo este paso hecho, corto, simplemente corto, sin más, no he hecho ningún nudo, no hago nada, y guardo esto aquí dentro. Y voy a hacer lo mismo a la otra mitad, exactamente lo mismo. Digamos que ahora he hecho medio pompón, y ya está, ¿veis? Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Voy a llenar todo esto de vueltas con mi lana elegida de este color verde que me gusta muchísimo, que va a quedar súper bonito. Y luego estos pompones los podéis usar para decorar vuestros álbumes de scrap, os podéis hacer collares, podéis hacer pendientes, podéis ponerlos en infinidad, así colgados de los bolsos, podemos customizar a una camiseta, podéis hacer cantidad de aplicación con ellos. En los bolsitos, en los monederos, bueno, en muchos sitios, y quedan súper, súper bonitos. Y en un momento tenemos un pompón hecho, ¿veis? Ya he llegado aquí, ahora voy a volver a ir un poco para atrás, siempre repaso, porque a mí me gusta que queden un poquitín llenos, ¿eh? Evidentemente que si a alguien le gustan un poco más vacíos, pues puede dejar menos hilo, pero a mí me gusta que queden más llenitos, ¿veis? Ya lo tengo, y simplemente cuando ya lo tengo lleno, corto y cierro esta pestañita aquí. ¿Qué hago después? Agarro la máquina y ella ya me marca aquí en medio, ¿veis? Cojo unas tijeras, sobre todo que os corten bien, y ya hay como un espacio donde ponerlas, y voy cortando, ¿veis? Corto por medio todo lo que he estado enrollando, sobre todo sin abrirlo, ¿eh? Solo corto, he cortado todo un lado, todos cortados, le doy la vuelta, me pongo en la misma hendidura del otro lado y hago lo mismo, corto todo, 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 ¿veis? Y ahora cojo, ¿veis? Lo he dejado aquí, cojo un trocito aparte de hilo, de la misma lana,
y por aquí donde he cortado le pongo el hilo de esta manera, le doy una vuelta por todo y le hago un nudo fuerte, ¿veis? Hago así, un nudo normal y aprieto hasta que noto que he llegado al tope. Le voy a dar otra vuelta, siempre me aseguro y lo hago doble esto, ¿eh? Porque con uno, esto pensad que es lo que nos va a agarrar nuestro pompón. Y sigo haciendo otro nudo, ¿veis? Hago otro nudo y ahora le hago un doble nudo para que me quede fuerte. Y dejo este hilo así largo porque como no sé dónde lo voy a poner, si lo quiero colgar, siempre me gusta dejar este hilo. ¿Cómo saco esto de aquí? Ahora simplemente levanto la parte blanca, ¿veis? Todo esto por aquí y por aquí. Mirad, y ahora lo voy a poner bien con las manos, hago un poco así y ya tengo mi pompón hecho. Pero, ¿veis? Este es el inicio. Si hay algún hilito que os ha quedado un poco fuera, simplemente con las tijeras lo repasáis. Y ya tenemos el primer pompón. No me digáis que no es chulísimo. Mirad, qué fácil. Y este era el tamaño mediano. Y de la misma manera hacemos el pequeño y este otro un poco más grande. Ahora os voy a enseñar cómo hago el gigante, que se hace exactamente igual, pero para que veáis el tamaño tan grande que tenemos. Esto simplemente lo volvemos a colocar aquí, la pieza que habíamos sacado, y ya está. Nos sirve eternamente estos moldes para hacer todos los pompones que queráis. Y ahora voy a coger el jumbo, mirad, que es este, que es el grande. Es lo mismo, ¿eh? O sea, exactamente lo mismo, pero de tamaño grande. Se hace igual, ¿veis? Abrimos también así. Abrimos también así, mirad qué cosa. Y voy a coger una lana, mirad, de un gramaje más gordito. Para no, esto se podría hacer con fino, lo mismo y poner mucho, pero evidentemente que si cogéis las lanas, pues sabéis que hay de diferentes grosores, pues nos va a quedar también más lleno. Entonces voy a coger esta fucsia que es monísima, de este tamaño más grande, y le voy a dar las mismas vueltas que le he dado al pequeño. Fijaros bien que es exactamente lo mismo, pero en grande. Mirad, voy a dar todo esto lleno. ¿Veis? Igual que antes, pero con la lana más gordota. Así, y voy llenando todo. No me digáis que esto, para entreteneros un rato, porque esto lo podéis hacer mientras estáis mirando una película, porque no hay que estar muy pendiente, no tenemos que contar puntos ni nada. Podemos ir haciendo pompones en cualquier situación y vais entreteniéndoos haciendo estos trabajos tan y tan chulos. Mirad que voy a ir llenando toda la pieza esta con el fucsia. Así lo vamos llenando todo. Mirad qué chulo, ya me va quedando, y haré exactamente lo mismo en el otro lado. Una vez tengo los dos lados bien llenitos, los vuelvo a poner así cerrados en su sitio, y por la hendidura que también nos queda aquí en medio y unas tijeras que me corten súper bien, voy cortando de esta manera. Fijaros, voy cortando, cuesta un poco porque estoy cortando muchos a la vez, ¿eh? Las tijeras os tienen que cortar muy bien. Voy poniendo mi tijera en la hendidura y voy haciendo todo lo corte de todo, ¿veis? De esta manera, así, que me quede totalmente libre. Y hago lo mismo con el otro lado. Pongo las tijeras en la hendidura y corto toda la superficie. Y luego voy a coger un trocito nuevo de cordel y lo voy a atar por el mismo sitio que estoy pasando la hendidura. Hago fuerza, ¿eh? Porque estoy cortando todos los hilos a la vez. Mirad, me tiene que quedar todo libre de esta manera. Y ahora cojo un trocito nuevo del mismo color y le doy la vuelta justo aquí donde he cortado. ¿Veis? De esta manera. Lo pongo justo por la hendidura, estiro para que me quede lo más fuerte que me permite, ¿eh? Y hago un nudo, ¿veis?
Estiro fuerte, fuerte, que me quede acá. Pensad que esto es lo que nos agarra nuestro pompón. Y hago un doble nudo, ¿vale? Doy otra vuelta. Yo siempre me aseguro con dos vueltas. De hecho, con una tendríamos bastante. Pero por si acaso, vale más atarlo bien. Y doy otro nudo y otro nudo. Doble nudo siempre para que no se me deshaga. Y ahora ya lo saco de aquí dentro, ¿veis? Abro aquí y levanto la parte blanca que tiene, ¿veis? Y ya me sale mi pompón. Mirad qué pompón más hermoso, más grande y qué precioso. Y estos dos, que son los que he atado, los dejo por si lo quisiera colgar. Pero si alguna poquita me queda, ¿veis? Lo recorto un poco y lo arreglo cuando veo que me sale algún hilo fuera de sitio. Que siempre pues hay alguno que a lo mejor es tirado más de un lado que de otro. Mirad, no me digáis que esto no es lo más chulo del mundo. Mirad la cantidad de pompones que en un momentín podemos hacer y nos quedan súper guays. Ahora os voy a enseñar la otra máquina que me queda aquí para hacer tessels, que son esos más largos. Y veis, esta de aquí. Os voy a enseñar cómo funciona esta, que es para hacer estos largos. Que también es muy bonita. Esta que tiene, podemos hacer de diferentes tamaños. Esta grande, porque esta alargada será lo que nos tendrá nuestro pompón alargado. Esta otra y esta otra. Lo tenemos. Y vamos a abrir nuestra máquina así y voy a hacer para enseñaros el más pequeñín. Pero veis, cada uno, este sería así de largo y este sería así de largo. Simplemente veis aquí ya tiene unas hendiduras. En esta hendidura vamos a poner el inicio de nuestra lana, aquí. Y le damos las vueltas que queramos según el grosor que queramos nuestro pompón alargado. Aunque yo normalmente hago entre 12 y 14 vueltas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Veis? Y aquí que está la segunda hendidura, vuelvo a poner el otro trozo y corto. ¿Vale? Una vez tengo esto, cojo otro trocito de lana de la misma que he usado y tengo que atar aquí en medio donde está el hierro metalizado para que se nos aguante nuestro pompón. Pensad que la lana que estoy poniendo ahora la corto un poco larga porque va a ser por donde voy a colgar mi pompón en donde quiera ponerlo, en una maletita, en un tag, donde yo quiera. ¿Veis? Hago así, tensando en la dirección hacia el hierro. ¿Veis? Que me haga tope en el hierro. Y hago simplemente un nudo normal, ¿veis? De esta manera, un poquitín fuerte. Y ahora haré un segundo nudo para que no se me afloje. ¿Veis? Un primer nudo y un segundo nudo. Que me quede aquí cogidito. De esta manera. Y ahora el siguiente paso va a ser... Pues ahora, por aquí, por esta hendidura que nos marca el aparato, cortamos de un extremo todos los hilos y del otro extremo también, ¿veis? Así de esta manera. Se ve bien en cámara que también está la hendidura por los dos lados y cortamos. Y sacamos, dejando el hilo largo, ¿veis? Del pompón, así para un lado y nuestro pompón que baje todo para el otro, de esta manera. En la máquina la plegamos por la mitad. Y me ayudo de una altura para que vosotros lo veáis bien. Voy a coger una cajita, ¿veis? Porque ahora tengo que poner mi pompón aquí en este hierro. Así. Que me quede el nudo en medio y el nudo que he hecho con el hilo largo, que es por donde lo cuelgo, hacia arriba, ¿veis? Así de esta manera. Cojo otro trocito de lana del mismo color, o podría ser otro color si queréis, ¿eh? Y hago una pequeña vaguita. Mirad, solo esto. ¿Veis? ¿Se ve en cámara? Solo una vaguita, así pequeña. ¿Vale? Entonces cojo la vaguita, la pongo, cojo todo mi pompón, ¿veis? Así agarrado con una mano y la vaguita con la otra. Y con el dedo hago esto, ¿veis? Tengo la vaguita aquí con todo esto. Con el hilo largo, no con este pequeñito, que tendré que estirar, con este no. Con el hilo largo doy dos o tres vueltas aquí. Lo voy a coger porque si no, no puedo hacerlo, pero yo creo que ya lo vais a ver en cámara también.
Hago así porque si no, no llegaba. ¿Veis? Una vuelta de hilo. Dos vueltas de hilo. Apretando un poquitín fuerte, ¿eh? Que el hilo, esto es lo que nos va a quedar formando el pompón alargado, el tessel. ¿Veis? Así. Así, doy otra vuelta. Puedes dar tres, cuatro vueltas, las que queráis. Y entonces, este hilo pequeñito lo meto en la varita de antes. Y estiro. Y de esta manera me queda el nudo escondido y me queda el tessel perfecto. Estiro el hilo y ya lo tengo aquí formado. Y corto el sobrante. ¿Vale? Luego sacamos el hierro de aquí. ¿Veis que este hierro se saca? Para sacar nuestra piececita de aquí dentro. Y simplemente lo que hago es igualar todas mis puntas para que me quede bien bonito y bien perfecto. Y así hacemos los tessels de manera fácil. Mirad que os voy a enseñar, ¿veis? La largura, porque este si lo hago más largo sería este de aquí. Si lo hago mediano sería este de aquí con el otro tamaño. Y si lo hago pequeño sería este de aquí. Pero evidentemente que si vosotros queréis alguno más corto o otro tamaño, cortáis las puntitas al tamaño que queráis y ya está. Y aquí podemos añadir bolitas de bisutería y otras decoraciones para poner en vuestros proyectos. Espero que os haya gustado estas tres máquinas que os he enseñado, cómo funcionan nuestros tres, esta y, los pequeñitos, todo cómo funciona. Y me despido de todos vosotros y espero que me sigáis por mis redes sociales, por Instagram, por el Facebook y que me deis un like en el YouTube si os ha gustado este tutorial.